Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hola a todos y bienvenidos a un video más de Genshin Impact, chicos, chicas, gamers. Bueno, amigos, estamos aquí con las primeras impresiones de la nueva mecánica, cambios en el abismo en esta nueva versión. Pues vamos a ver lo que son, pues, la bendición de la luna abismal, lo cual dice: cuando el personaje en uso golpea varias veces a un enemigo con un ataque normal, cargado o descendente en un periodo de 2 segundos, el daño que dicho personaje inflige con estos ataques aumenta en un 5% durante 8 segundos. Este efecto puede acumularse hasta 15 veces, activarse una vez cada 0.1 segundos y se anulará cuando el personaje sea derrotado o retirado en combate. Esto sería para los DPS que hacen mucho daño constante, ya sean ataques cargados, normales o descendente, como el crack de Xiao. Una vez que tú los cambies, pues ya se agota esta bonificación, que sería bonificación. Entonces eso es lo que tiene la luna abismal. Ahora, en lo que tiene que ver con monstruos, pues vamos a pasar por el piso 9, ya que pues ahí están los mismos de siempre, creo yo. En el piso 9, sala 2, pues creo que están los mismos de siempre. Alguien me corrige, creo que pues son los mismos de la vez pasada, los cuales son estos. En el piso 10 vamos a ver los monstruos que hay aquí. Y pues aquí recuerden que aquí dice: en cada sala de desafío existe este líder, papá. Aquí dicen unas cositas que pues son irrelevantes en el piso 9 y 10, ya que pues son supremamente fácil. Vale, vamos con los monstruos en la sala 1, creo que son los mismos. En la sala 2 del piso 10, creo que son los mismos. En la sala 3 del piso 10, creo que siguen siendo los mismos. Ahora viene el piso 11, a ver qué dicen aquí. Aumenta el daño de los ataques normales de todos los miembros del equipo en un 50%. Ojo, ataques normales. Vale, ¿qué monstruos hay ahora en el piso 11? Pues están patrullero ruina, destructor de ruina. No sé si sean los mismos, pero aquí están. Eso sería la sala 1, parte 1. Pues aquí está primera parte y segunda parte. La sala 2, primera parte, tiene todos estos monstruos. Creo que es la misma que la anterior. Solamente cambió pues el efecto que nos dan la pasiva de la sala. Ojo que aquí está el trueno, creo que este no estaba. Ojo que aquí están los samuráis con el manifestación del trueno. Creo que lo han modificado un poco. Aquí lo que cambió fue los monstruos, sí, creo que lo han cambiado un poco. Y el piso 12, pues durante el desafío algunos enemigos obtendrán este efecto de temple, el cual aumenta un 10% todas las resistencias elementales y su resistencia física. Cuando un enemigo con temple reciba un ataque cuyo daño se considere daño ataque normal, todas sus resistencias elementales y resistencia física se reducen un 3%. Como máximo, esta reducción puede llegar a un 30% cada 20 segundos. Se reinicia la resistencia perdida de esta manera. Vale, los monstruos de la bifurcación o del piso 12, parte 1 y parte 2, máquina eterna y bardo del abismo, llamas abismales. Ojo, ojo con la máquina eterna y el bardo del abismo. Primera parte, máquina eterna. Segunda parte, bardo del abismo más los chamachur, cachorro acechador lítico y mago del abismo, pyro. Sala 12, 2, primera parte, proda lagarto y segunda parte, emisario del rápidos malignos. Vale, y la sala 12, 3, guardián y demoledor, Ioni espadachín. No han metido a los nuevos monstruos, quizás los vayan a meter en el siguiente parche, los monstruos, pues los nuevos que están en el nuevo jefe del mapa. Ok, entonces chicos, pues eso sería todo en cuanto a este video. Si te ha gustado, por favor recuerda apoyarme con un rico like, compartir con tus amigos y suscribirte si no estás suscrito. Así que yo me despido, muchas gracias por el apoyo. Chao, chao y hasta la próxima. Pero no se te olvide dejarme en los comentarios qué te ha parecido estos nuevos bichos. Bye, bye.